Totiza alto en el torneo con el Bocón Torres. Abonado a la victoria el equipo de Alfaro jugando como local. Empieza bien ante Central Córdoba. Gana 1-0. Y realmente, fíjate vos, ahí está la reiteración. Cómo ingresa entre 3 o 4 hombres por el lugar más difícil. Por el lugar más difícil. Es como entrar por un camión por Florida un día sábado a las 11 de la mañana. Con el pecho Morelo, la extrusión ofensiva es del número 6, Sosa, que ensancha el campo con Diego Romero. Va a acelerar, pone segunda marcha, no lo hace el Bocón Torres. Sigue el Bocón Torres, el centro del Bocón, va para Morelo. Chio Taglia, entró Sosa, disparó Sosa. El negro Sosa para cantar el segundo, para que el equipo de Alfaro ahora le gane a Central Córdoba 2-0. Señores, ahí está la repetición. Sígalo, sígalo como se anticipa. Mire cómo la pone, de derecha. Pero el buscapié a la derecha de ese ataque. Correte Cascioli, correte que va Galvani. Seguilo Giordano a López. López para Galvani. Chiatagli de nuevo al Bocón. El Bocón Torres que saca un bono para convertir goles. Le da el tercero al equipo de Alfaro. Gracias a Torres, Quilmes 3, Central Córdoba 0. Gracias a la defensa, gracias a Taglia. Mirá la pelota que pone López. Mirá cómo la ven pasar. Piden autógrafo, muchachos. La presión de Mario Grana dio resultado. Conduce Sosa, llega Martínez, le va a pegar López. Gol. Sur, solamente se brinde con cerveza el equipo de Alfaro 4, Central Córdoba 0. Ganó Doxú 2-1 y es noticia porque Doxú reinauguró su cancha remodelada a nuevo, realmente una obra fantástica ahí en la avenida de Benedetti de la institución del Doque. Se la lleva Marini, pinta bien para Marini, por arriba, golazo. ¡Gol! De Quilmes, otra vez por arriba de Chiataglia, esta vez Marini y ahora Quilmes, muy por arriba de Central Córdoba, el equipo de Alfaro 5, el de Rosario 0. Espectacular. Mire cómo la toca Marini por abajo y con la punta, mirá. Viste que la punta también sirve. Viste que a veces se puede usar la punta, fíjate, de punta le pega. Ahí. Allí va Galván. Sigue Galván por calle izquierda. Amaga, se frena, lo vio Martínez. Hace control de pelota con Lupidio, la administra Marini. Marini con el gallego, la dejó correr para Galván. Devolución para Lupidio. Puede ser gol de Lupidio. ¡Golazo! ¡Gol! Gritarlo bien fuerte para que sonría Alfaro, para que queden rojas las palmas de la gente de Quilmes, que le gana Central Córdoba 6-0. Ponele violín. Ponele violín. Palo adentro. Ponele violín. ¿Qué va a hacer? Si querés ponele coro también. Es una orquesta de cámara, señores. 6-0 gana Quilmes.